Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del curso de Diálogos de Cineastas, que tiene por objetivo mostrar, de alguna manera, intentar conocer un poco más los entresijos de la creación cinematográfica desde los distintos ámbitos que trabajan en la creación. Diálogos de Cineastas es una iniciativa organizada por Koldo Mitxelena, Kulturunea, por el área Z365 del Festival de San Sebastián y por Elías Cregeta, Cinescola. Hoy vamos a hablar sobre la película La consagración de la primavera, de Fernando Franco, desde la perspectiva de la dirección de actores, poniendo el foco sobre todo en este tema. Para ello contamos con la presencia de su director, Fernando Franco, de la protagonista Valeria Sorolla y del actor Telmo Irureta. Bienvenidos. Y gracias por acompañarnos. Antes de empezar el diálogo, me gustaría recordaros que al final de esta charla habrá un turno de preguntas para cualquier cuestión que queráis hacer a los invitados. Si os parece, voy a comenzar haciendo un breve repaso de vuestra trayectoria profesional. Sí, puedo. Telmo es diplomado en magisterio y licenciado en pedagogía, cursa estudios en el Taller de Artes Escénicas de San Sebastián. Destacan en su carrera trabajos como el monólogo Toquecito Minus y la obra Striptease. También ha escrito y dirigido varios cortometrajes, ha protagonizado películas de otros directores y ha encarnado a Gorka, al personaje Gorka, en la serie en la que se avecina. Telmo está nominado al Goya al Mejor Actor Revelación de este año por La consagración de la primavera, así que enhorabuena. Gracias. Valeria, actriz que ha protagonizado la serie Mopis. Y trabajado en la serie Moebius. En teatro ha participado en proyectos como War Reinforced del colectivo Matriu ID, Karaoke Lucia y El despertar de la primavera. En cine, además de en La consagración de la primavera, ha trabajado con cineastas como Josol y en la última película de Luis Prieto, Estación Rocafort. También está involucrada en distintos proyectos musicales y de ficción como intérprete y creadora. Valeria igualmente está nominada al Goya a la mejor actriz revelación de este año por La consagración de la primavera. Fernando, director, montador y docente de cine, muy vinculado al Festival de San Sebastián, ya que sus tres largometrajes, La herida, Morir y La consagración de la primavera, han formado parte de la sección oficial del Cinemandía. Con su ópera prima, La herida, ganó el premio especial del jurado y Marian Álvarez, La concha de plata, la mejor actriz. Con esta misma película, Fernando ganó también el Goya al mejor director novel y Marian Álvarez el Goya a la mejor actriz protagonista, entre otros muchos premios. Con su segunda película, Morir, Andrés Gertrudix fue nominado al Goya como mejor actor protagonista. Y como montador, Fernando ha estado nominado 5 veces al Goya al mejor montaje por Blancanieves de Pablo Berger, Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico, Black Beach, de Esteban Crespo, y este año por el montaje de la película Un año, una noche, de Isaac y la Cuesta. Enhorabuena a ti también, no solo por tu nominación, sino por el trabajo como director de actores nominados y ganadores de premios. Gracias. Pero tengo en negro. Sí. Bueno, voy a comenzar un poco por el principio con Fernando. ¿Cómo te surge la idea de hacer esta película? Uh-huh. ¿Cómo te surge la idea de hacer esta película? Y si puedes contarnos una breve sinopsis por si alguien del público no ha visto la película, te lo agradecería. Vale, buenas noches, gracias por venir. La idea de esta peli surge justamente durante el rodaje de mi primera peli, de La herida, porque ahí había una secuencia en la que el personaje protagonista que interpretaba Marian Álvarez llevaba ella conducía una ambulancia y llevaba a gente
digamos, al hospital y tal, en una de esos trayectos llevaba un par de chicas que tenían parálisis cerebral, que lo interpretaban dos chicas que tenían parálisis cerebral, de verdad, y en un descanso, hablando con una de ellas, de repente me habló sobre bueno, temas que tenían que ver con su sexualidad, temas de asistencia sexual y tal, y a mí esto me pilló un poco con el pie cambiado, porque no... Era como un tema en el que no me había parado a pensar y justamente me pregunté por qué no me había parado a pensar en eso, ¿no? Entonces, llegué a la conclusión que seguramente es porque es un tema del que no se suele hablar demasiado y también porque hay mucho prejuicio y mucho a priori, ¿no? Entonces, me pareció que era quizá un tema interesante sobre el que empezar a pensar para eventualmente poder hacer algo, ¿no? Una peli o lo que fuese. Lo que pasa es que como a mí no me gusta a priori hacer películas de temas, sino que me gusta hacer retratos de personajes, ahí empecé como un poco a darle vueltas cómo enfocarlo y pensé que lo mejor era como desplazar, digamos, el centro de gravedad de la peli, que a priori era mi digamos, lo que me había... Bueno, ese a priori sobre el que iba a empezar a trabajar, llevarlo, digamos, escorarlo hacia un lado y retratar a un personaje en la periferia de este tema, ¿no? Que es el personaje de Laura. Entonces, la película en realidad habla de una chica que interpreta a Valeria, que se llama Laura, que llega a una ciudad grande, a Madrid, a estudiar con apenas 18 años y descubre temas que tienen que ver con una sexualidad que también para ella es desconocida porque conoce al personaje que interpreta a Telmo, que es David. Y ella también empieza a descubrir cosas de su propia sexualidad, de su propia relación con su cuerpo y de alguna manera la relación tanto con él como con el personaje que interpreta Emma Suárez, que es la madre, le sirve como para, digamos, desatascar una serie de cuestiones que también tenía ella, ¿no? Entonces, una peli que habla un poco sobre todo esto que yo de alguna manera también tenía en principio, ¿no? Que son a priori, prejuicios o este tipo de cosas. E intenta hacerlo desde el retrato del personaje de ella y de la intimidad que comparten esos dos personajes. Vosotros, tanto Telmo como Valeria, ¿cómo os enterasteis del casting y qué os atrajo de la historia para presentaros? Pues, o sea, como queráis. Bueno, sigo yo un poco. Bueno, vale. Llegué al casting pues a través de mi representante, pero sí que desde el principio sentí como una conexión con el proyecto, aun y en un principio pues tener muy poca información y nada, y se como germinaron muchas ganas y ya desde el primer casting como bueno sentí una conexión con el proyecto. Y a mí me llegó por varios amigos o conocidos que vieron el anuncio del casting que buscaban para una película una chica joven y un chico, ponía actor con parálisis cerebral. Y luego la gente que me conoce pues dije, ah, pues él no. Igual el chico joven no, pero el chico con parálisis sí. Y entonces me apunté y eso, me acuerdo que hicimos primero una videollamada con Fernando y con Arantxa Vélez, la directora, sí, de casting. Vélez de casting. Estuvimos charlando ahí sobre lo que iba la película. Me pareció muy interesante. Uh-huh. Y luego ya tocaba casting, luego tocaba otro casting. Y así fue un proceso bastante interesante. Uh-huh. Y muy contento yo. Sí, porque realmente no hay muchas películas que toquen el tema de la sexualidad en personas con diversidad funcional. Y me imagino que esto, claro, de alguna manera también ayuda a visibilizar y a normalizar esta realidad, que es una realidad. O sea que en ese sentido. Claro. Y yo digo,
ya que en la vida, en el día a día, sí hay gente, sí se ven sillas en la calle, en pantalla se ven pocas, entonces claro. Está bien que haya directores como Fernando. Fernando, uno de los grandes aciertos de la película, desde mi punto de vista, es precisamente la elección de los actores. ¿Cómo te planteaste tú el casting y qué buscabas realmente? Bueno, en principio es curioso porque justamente, por ejemplo, lo que buscábamos en relación al personaje de Laura, que interpreta a Valeria, era un tanto diferente a nivel de físico. Es decir, de hecho, recuerdo que esto no sé si te lo he contado, Valeria, que cuando empiezas el casting tienes propuestas de las directoras de casting con videobooks, etcétera. Yo cuando vi a Valeria dije, no la veo, como casi descartando, no sé bueno, si te lo conté. No me lo habías contado, pero yo de hecho cuando vi, ahora que he dicho que vi el casting en redes, fue como, ¡ay! Parece interesante esta película, pero pensé, bueno, pero no me voy a presentar porque no me, o sea, porque buscábamos un físico como muy, no, muy diferente. Sí. Buscábamos un físico, digamos que el personaje está escrito para una chica que tenía como una relación un poco compleja con su cuerpo, pero fundamentalmente porque tenía un complejo de tener como el pecho muy grande, de tener algunos kilos de más y no sé qué. Entonces estábamos como buscando en esa línea, tanto profesionales como no profesionales. En el caso del personaje de David, también profesionales y no profesionales. Luego los dos son profesionales al final, son dos actores profesionales, pero no, estaba abierto a todo, digamos, ¿no? Y Arancha insistió en que viese a Valeria, ¿no? Fue como, no, pero tienes que verla y tal, y fue, bueno, vale. Y entonces, claro, y realmente ahí te das cuenta de cosas, ¿no? De que muchas veces tú también estás trabajando desde un a priori, desde un sitio, pero que tienes que estar abierto un poco a todo, ¿no? A todo lo que pueda pasar. Entonces, y lo que pasó fue que pues, convocamos a Valeria para el casting y fue bastante claro, digamos, cuando vimos la prueba de que ahí había algo y que en el caso de seguir por esa línea igual había que reescribir, pero que era merecía la pena. Es decir, es mejor tener a una actriz como Valeria, que yo creo que iba a defender el personaje muy bien, y adaptarlo a ella, que ir a buscar algo que tú tienes como un a priori, ¿no? Y en el caso de Telmo, pues un poco lo mismo. O sea, en el caso de Telmo sí que hubo como una coincidencia muy grande, porque lo que estaba escrito tiene bastante que ver con Telmo en muchas cosas, no en todas, pero en el sentido del humor, eso estaba escrito. O sea, digamos que venía ya de guión y luego aparece Telmo y de alguna manera tiene eso también, ¿no? O sea, que son un poco los dos casos. Esto es lo que yo llamo un casting vertical, por decirlo de alguna manera, que es como que tú vas buscando a un intérprete para cada uno de los personajes, ¿no? No estás buscando, por ejemplo, en Morir, que eran Marian Álvarez y Andrés Gertrudis, eso es lo que yo llamo un casting horizontal. Bueno, yo pues he copiado a Coppola en realidad, pero bueno. un casting horizontal que es cuando tú vas buscando no solo los personajes, sino la relación que hay entre ellos, ¿no? Y en el caso de Marian Álvarez y Andrés Gertrudis eran pareja en la realidad, yo quería también que fuesen pareja en la película, ¿no? Yo en este caso iba buscándolos por separado. Entonces, he traído vídeos de casting un poco. A ver, vamos a entrar en un... Qué miedo, ¿eh? No, porque bueno, cuando me dijo Espe para hablar de esto, me parecía interesante ver un poco cómo es el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, lo primero es que para mí el guión es como un punto de partida, digamos, para empezar a construir esos personajes que vas a retratar, pero lo entiendo como algo completamente abierto y que hasta que no están los intérpretes y hasta que no ensayas y hasta que no empiezas a poner las cosas en pie, realmente no se va cerrando, ¿no? Entonces, yo el guión siempre lo veo como un medio para llegar bueno, primero a encontrar a los actores, tal, empezar a ensayar y luego ya reescribiremos todo eso, ¿no? Entonces, he traído como un par de secuencias, tanto casting, para ir viendo cómo se van modificando desde el casting hasta que acaban montadas en la peli, y ver un poco como el método de trabajo. Entonces, es como es el cine un poco, que es todo el rato lo mismo, ¿no? Ven a hacer tomas, ven a montar. Entonces, vais a ver la misma cosa desde diferentes sitios, pero bueno, creo que se percibe bien cómo se va destilando, ¿no?, en el proceso. Entonces, el primer vídeo que os voy a poner es
el primer momento, digamos, delante de la cámara de Valeria, con nosotros, obviamente. Nosotros no hacemos casting de estos de danos perfiles, enseñar las manos ni nada de eso. O sea, el casting que hacemos es más de cuéntanos un poco tu vida primero, o sea, para ver que, cómo es esa persona. Y luego siempre trabajamos con separatas que de alguna manera suelen estar escritas específicamente para la prueba o adaptadas un poco, secuencias de la peli, pero un poco adaptadas. Entonces, Valeria tenía dos separatas, si no recuerdo mal. Una de una secuencia que es bastante importante en la película, que es cuando ella va a decirle a la madre de David que eventualmente quiere trabajar como asistente sexual de él, ¿no? Entonces, una secuencia que justamente la eliges porque tiene como una carga importante para el personaje y eso, ¿no? Entonces, para mí lo que es súper importante es que en la primera toma que hagamos, yo no le cuento absolutamente nada a Valeria de lo que busco con la secuencia ni nada. Yo no sé ni siquiera si Valeria me preguntó qué es lo que o cómo, tal, pero si me lo preguntan, yo digo no, hazlo. Y ¿por qué? Porque de alguna manera eso te permite ver su propuesta virginal, digamos, sin que estar condicionada por nada. Y que si yo la condiciono, igual de repente me pierdo cosas interesantes que podría haber traído ella, ¿no? Que me ha pasado algunas veces cuando la hacía de la otra manera, ¿no? Entonces, esta es la primera toma de Valeria. Esto es el vídeo más largo, ¿vale? Que dura 4 minutos, luego los demás son como extractos más cortitos. Entonces, esto es lo primero de Valeria, que se sienta ahí y es como, venga, vamos a hacer la secuencia. La que le da la réplica es Arancha, que es la directora de casting. Teníamos una especie de tablado al lado. ¿Así bien? Bueno, lo de usted. ¿Por qué crees que David va a querer? Bueno, no sé. Su habitación, todas esas fotos. He estado leyendo su blog y he visto las cosas que pone. Bueno, sí, claro, porque... Porque la gente ve a personas con parálisis y se piensan que son seres asexuados, que no son hombres, que no son mujeres. Ya. Y obviamente no es así. Yo misma he tenido que masturbar a David desde los 16 años hasta los 18. Luego recurrimos a las prostitutas, que no siempre fue fácil, porque, bueno, no todas estaban dispuestas. Y afortunadamente, pues desde hace poco están los asistentes sexuales. Tú te has informado de lo que hace y no hace un asistente. Sí. ¿Y tú por qué lo vas a hacer? ¿Por qué quieres hacerlo? Bueno, no sé, por una mezcla de cosas, supongo. Yo siempre quiero hacer algo, pero al final nunca acabo haciendo nada realmente y, no sé, siento que esto es como una ayuda necesaria. O sea, lo haces como por caridad, o sea, solo por eso. Solo por eso, nada más. También por dinero, supongo. Pero tus padres te pagan el colegio mayor, ¿no? Sí. Y yo creo que ese colegio mayor barato precisamente no es que no te dan dinero. Sí, pero para todos los gastos no llega. Y aquí todo es caro. Además, hay chicas en la facultad que dicen que se prostituyen, pero es que esto, no sé, es diferente, es más... ¿Cómo manejes? ¿Eso quieres decir? Buah, quizá esto te va a sonar muy raro, pero... Hay una pesadilla que a veces se me repite y que lo paso fatal y la tengo desde que me hicieron una resonancia magnética porque la sensación es idéntica y es que no me puedo mover y hay algo que viene, no sé lo que es, viene hacia mí, no me puedo mover, lo paso fatal. Y entonces me pasa una cosa rara, que es como si cerrase los ojos dentro del sueño y de repente todo se vuelve negro.
y dura y tardo un poco en despertarme. Y el otro día David me pidió que me quedase tumbada, quieta, y tuve la misma sensación. Y no le quise decir nada. Ya es un clásico de túmbate y no te muevas. Digo eso, ¿no? Sí. No sé, la verdad es que me impactó muchísimo. Y sentí una impotencia brutal. ¿Y cuánto cobraría? Vale. Bueno, esa es la primera toma de Valeria. A ver, nosotros vemos a mucha gente, o sea, por ahí pasa mucha gente. De repente llega Valeria y hace esto como primera toma y te quedas como diciendo, vale, aquí hay algo claramente, o sea, yo me la creo, o sea, lo primero es que, bueno, menos la parte del sueño, que me la creo un poco menos, pero no es culpa suya, no es culpa suya, y de hecho de eso hablamos luego, porque la parte del sueño, veréis que ahora la siguiente toma le pido que la haga de otra manera y tampoco me la creo, y al final la cuestión, el problema, cuando tienes a buenos actores y buenas actrices y no está bien la cosa en un momento concreto, es que igual la cosa no está bien escrita. Entonces, ese sueño no está bien escrito. Entonces, por eso ahí, cuando ves algo que no acaba de funcionar, lo primero que tienes es como que ser autocrítico con tu propio guión y ver si eso sostiene o no. Pero bueno, lo importante de todo es que me la creo, o sea, que me creo que lo que está haciendo le está pasando de verdad. No veo a alguien haciendo qué. Y veo que hace cosas como muy finas. Hay un momento cuando dice, yo masturbaba a David, dice, desde que tenía 16 años o algo así. Y ella reacciona, pero no reacciona en el momento, sino que traga un poco saliva, pero lo hace un poco más tarde, como si intentase como que no se vea la reacción justo en el momento. O sea, cosas como muy finas que dices, bueno, ojo, aquí hay bastante madera de... Entonces, ahora esto es toma 5, hemos hecho muchas tomas. Yo lo que busco luego también es saber si el actor o la actriz que está haciendo la prueba son versátiles y maleables. Pues, o sea, está trabajando desde ahí, pero a ver hasta qué punto me puedo llevar a otro sitio diferente, porque luego en rodaje muchas veces quieres cambiarle el tono a algo o cualquier cosa, y hay veces que te pasa con algún actor o una actriz que lo intenta y funciona muy bien todo, pero siempre en el mismo registro, y cuando intentas ir a otro lado no funciona, ¿no? Entonces, voy a cortar un poco los vídeos para que no... Vale. Pero en este caso, por ejemplo, le pido... Y para mí es interesante porque le digo, ahora en las anteriores tomas estás como muy apocada, como tal, que le estás diciendo eso, y ahora como si fuese una comercial de Tecnocasa, ¿no? Vas a venderle que vas, o sea, lo contrario, ¿no? Pero para ver en ese registro. Pero eso que lo hemos hecho 20.000 veces con otras actrices y tal, es interesante lo que hace Valeria, porque pongo un poco y ahora... ¿Tú estás informada porque hacen y no hacen cosas así? Sí, sí. Creo que lo tengo claro. ¿Y por qué lo quieres hacer? No sé, por una mezcla de cosas, supongo. Yo siempre quiero hacer algo. ¿Ves que el lenguaje gestual ya está cambiando? O sea, ya está como apoyado encima de la mesa cuando antes estaba así. No sé. Esto me parece... Bueno, es que me parece algo necesario. Solo por eso, nada más. También por dinero, supongo. ¿Tus padres te pagan el colegio? ¿Dónde vas? ¿El colegio mayor? Sí. Pero el colegio no es barato, supongo que tus padres te dan dinero. Sí, sí. Pero no llega para todos los gastos. Y aquí todo es caro. Y hay chicas en la facultad que se prostituyen. Voy a pasar un poco rápido. Pero para mí esto no y tiene ahora nada que la ver. Parte del sueño le pedí que la hiciese como menos cósmica. En la otra estaba como más como mirando, como más mirando al vacío. Ahora como que se lo cuente a ella. Tengo una pesadilla que a veces se me repite y lo paso fatal. Desde que me hicieron una resonancia magnética, que tengo ese sueño y la sensación siempre es exactamente la misma, que es que no me puedo mover. Hay algo que viene. Veis que es sutil, pero está cambiando de antes que se lo contaba tal, ahora se lo está contando. Y entonces lo interesante de esto es que se lo está llevando a otro registro, pero
Yo pienso siempre en comida. Cuando hacemos cine es como si estuviésemos cocinando, ¿no? Entonces, es como si tú tienes un plato que está soso, dices, está un poco soso, vamos a... No le vacías el salero entero, le echas un poco. Entonces, claro, lo que hace Valeria es eso, se lo está llevando hacia un sitio más cercano a lo que yo le estoy pidiendo, pero no está perdiendo la esencia de lo otro, que al final es lo que le está pidiendo. Y entonces lo que está haciendo es como dar una imagen de seguridad, hacia, proyectando una imagen de seguridad hacia afuera, pero ves que por dentro sigue estando insegura. Entonces, creo que está como combinando bastante bien esas dos cosas. Y eso me parece fundamental. Y este vídeo no lo voy a poner, el siguiente, porque si no nos vamos a enredar demasiado. Pero luego la otra cosa que pedimos siempre es una improvisación, que es... una improvisación que normalmente nosotros sabemos por dónde la va a llevar Arancha, pero la persona que viene, en este caso o Valeria o Telmo, quien sea, no tiene ni idea de por dónde va a ir, y que es la manera de asegurarte que cómo escucha esa persona, o sea, ese actor o esa actriz, cómo escucha, porque tú una improvisación, si no escuchas, no puedes llevarla adelante, porque tienes que estar pendiente, o sea, ya no estás a un texto, estás pendiente a reaccionar a lo que está pasando delante. Y luego también, ¿qué piensa ella del personaje? O sea, nosotros hacemos la improvisación, la llevamos por un sitio que la coloque a ella en un lugar que nos permita ver qué piensa ella del personaje, cómo se ha preparado el personaje, si se ha documentado o no se ha documentado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pongo 5 segundos, pero bueno. Vale. Aquí lo que le dijimos es, bueno, acabas de volver, de ir a casa de David a hablar con la madre, preguntarle esto, y ahora estás con una amiga en el colegio mayor, y esa amiga, que es una secuencia que ni existe en la película ni nada, y esa amiga te dice, ¿pero qué ha pasado? Cuéntame, y tú le estás contando, ¿no? Pues, no sé, he hablado con la madre de David y... O sea, que Valeria no tenía ni idea de nada, de lo que le íbamos a hacer. Tía, es que cuando, o sea, nunca me había sentido así, o sea, nunca me había atrevido a... como a plantarme así delante de alguien y como decir, o sea, hacerle una propuesta tan loca y que me saliera de dentro. ¿Pero ella es maja? Sí, ella es maja. Sí, bueno, no me lo ha puesto fácil tampoco. Pero tú, ¿por qué te sabes la cosa? Es que no sé, es que no te puede dar cosa una cosa así. A mí me daría cosa, ¿qué quieres que te diga? No sé, es que tengo la sensación de que estoy empezando algo que vale la pena y que además no tiene nada que ver con lo que hace la gente a mi alrededor, que se piensa que está haciendo algo bueno. Sí, yo lo entiendo, de verdad. O sea, yo lo entiendo, pero... O sea, ponte en la parte real y práctica. O sea, estoy escapando más. ¿No te da un poco de...? O sea, es que tengo ganas de... Bueno, etcétera, ¿no? Pero digamos, como, es como una manera de ver cómo fluye, cómo escucha, qué piensa el personaje y tal. Y voy a cortar. Y luego ya, una vez que hemos hecho... Esta es la parte más chapa que pongo cosas. Luego ya, una vez que digamos, ya hemos hecho el mismo proceso en paralelo con Telmo, un poco con el mismo método, ya ahí tenemos como igual... algunas personas finalistas para el personaje de Laura, aunque tengamos como favoritas, pero queremos, y algunos para el personaje de David, aunque también tenemos favoritos, pero ahí sí que quiero ver horizontal, o sea, cómo funcionan juntos. Entonces, hacemos todas las opciones de cruces de las actrices finalistas con los actores finalistas para ver cómo funciona. Entonces, Telmo lo hace con varias actrices, Valeria, tú también lo hiciste, ¿no? Entonces, esta es prueba de los dos. Entonces, ahí, claro, ya vamos con dos cámaras. Esto es la secuencia, es la primera secuencia, es la primera secuencia en la que se encuentran. Perdón. Bueno. Espera. ¿Quién eres? ¿Perdona? ¿Quién eres? Soy Laura, perdona. Estaba buscando el baño. ¿Tienes sangre? Sí, me he cortado con un vaso. ¿Eres amiga de Carlos? ¿De Carlos? ¿Aquel Carlos? Es mi hermano. ¿Lo llamo? A Carlos, digo, está medio dormido. Enfrente. Es mi hermano. ¿Lo llamo? A Carlos, digo, está medio dormido. Enfrente.
¿Cómo? El baño, que está enfrente. Fijaba en Telmo. Ah, ¿cómo se ríe? Sí, gracias. ¿Necesitas algo? ¿Te traigo algo? Bueno, ¿me puedes dar escala de cuello? Me tocas un poco, es que me pica. Y mira, no llego. Hago así. Y no llego. Ahí el cuello. ¿Aquí? A ver, subo un poco. Ahí. Dale fuerte. Vale, esto si veis la peli, o sea, el registro en la peli es completamente diferente a este. Pero aquí lo que estamos viendo es si hay química entre ellos dos. Entonces, la prueba la estamos planteando ahí, en que tenemos temas majos, que ella se despide como más sonriente ahora. David. ¿Cómo? David, que me llamo David. Claro, buenas noches, David. Buenas, en la peli es lo contrario, en la peli es como una secuencia bastante más oscura, pero aquí lo que estamos es viendo qué tal funcionan ellos dos, la química que tienen y tal, y si eso eventualmente luego la película va a funcionar. Pero claro, si tenemos ya esta química entre los dos aquí, estamos arruinando el poder desplegar el arco de desarrollo de los dos personajes. Digamos que esto es probar si la línea de meta la podríamos tener en un momento dado y luego ya la peli construimos de otra manera. Ya acabé con los vídeos. Valeria, tú eres la protagonista absoluta de la película, casi todo, estás en prácticamente todos los planos y haces un arco de transformación como muy complejo. ¿Qué pautas te daba o claves te daba Fernando para, y qué pusiste tú de tu parte también en el personaje que... ¿Cómo lo fuiste construyendo? Pues creo que fue un trabajo muy complejo porque, bueno, por una parte hubo muchos ensayos, creo que siempre hubo por parte de Fernando como mucha claridad sobre lo que tenía que ser el personaje o lo que se tenía que ver o las cosas que tenían que pasar. Y a la vez también hubo como mucha libertad en cuanto a quizá esto que dices de pautas, ¿no? O sea, al final creo que Fernando tiene muy claro lo que quiere que se vea, ¿no? Y después lo que no se ve, creo que eso ya, mientras funcione, corre a cargo de cada actor, ¿no? Y eso para mí fue un reto también porque al final te obliga a ir descubriendo tus herramientas y ver en qué momento de la película pues puedes usarlas, ¿no? Y a la vez es muy guay porque justamente te permite eso, ¿no? Y descubrir tu profesión de esta manera para mí ha sido muy guay porque, como tú dices, he estado en todos los planos y por lo tanto he podido vivir toda la historia, ¿no? Y después también para mí era muy importante estar situada justamente en ese recorrido siempre, porque no rodamos cronológicamente, entonces para mí era muy importante eso, saber exactamente en qué momento estaba, qué había pasado antes, qué había pasado después, ¿no? Y tenerlo muy integrado. Sí, porque esa ruptura temporal, efectivamente, ¿cómo te pones otra vez en el sitio, sabes? ¿De dónde vienes cuando lo has rodado igual hace una semana? Pues creo que esta película fue, o sea, para mí ha sido un trabajo de concentración muy, muy bestia. O sea, ha sido creo que lo que me ha sostenido. Y sí que es cierto que rodamos como el esqueleto de la película un poco cronológicamente, ¿no? Toda la parte, bueno. O sea, digamos que aglutinamos toda la relación de David y Laura al principio y eso, todo eso sí está rodado más o menos cronológico. O sea, el arco de ellos dos sí está más o menos. O sea, la última secuencia de ellos dos es la última que rodamos, la primera. Sí, eso me dio bastante estructura, creo, pero sí, es un reto, pero no sé, ha sido muy guay. Realmente ha habido estas dos líneas, ¿no? Por un lado, un trabajo muy, muy intenso de ensayos, de trabajo con los otros actores, que también siento que ha sido muy natural. Esta película tiene mucha
naturalidad en el acting y creo que es algo muy pensado, pero que a la vez también ha surgido, o sea, se ha colocado en el sitio bastante de una forma muy fácil, ¿no? Y hay por un lado todo ese trabajo de ensayos, de tenerlo clarísimo, y después yo siento que ha habido otra línea, ¿no? Más de, pues, lo que tú decías, de ir poniendo cosas mías al personaje, ¿no? Algunas de manera más consciente, otras menos. Pensar mucho sobre intenciones, pensamientos, y cuando veo la película, muchas veces también veo esos pensamientos, yeah. Y es bastante guay. Yeah. El trabajo que hiciste, ¿no? Mental, sí. Y de concentración. Me comentabas que en el proceso de construcción de personajes y de puesta en escena era para ti muy importante grabar, digamos, con las secuencias a poder ser, o las escenas a poder ser en localizaciones reales, ¿no? ¿Qué buscas, o sea, qué buscabas en esas grabaciones, bueno, sí, en esas escenas? Digamos que el proceso de ensayo al que se refería Valeria, o sea, lo hacemos como en varias fases, ¿no? Una primera fase que sería, digamos, lectura de guión. O sea, Valeria lee el guión, Telmo lee el guión. Por ejemplo, las secuencias con Emma sí que leíamos con ella. Y digamos que ahí es como ruegos y preguntas, ¿no? ¿Qué os funciona, qué no funciona? Con Telmo, por ejemplo, ¿esto te lo crees que he escrito, esto no te lo crees? Yo, por ejemplo, tenía escrito una cosa de que el personaje ya tenía un joystick no sé cuánto, entonces Telmo me cuenta que él utiliza un guante de no sé qué, entonces reescribimos todo eso en la peli para que fuese de esa manera. Entonces, primero es como una lectura, como de análisis de guión. Yo, cuando ha dicho Valeria lo de lo que se ve y lo que no se ve, no sé si con lo de que no se ve te refieres al background del personaje y todo eso, que es una, sí, cosa a la, exacto, que yo soy profundamente como, alérgico. Claro, como la psicología del personaje, sí, lo que, sí, le está pasando por dentro. Claro, yo eso es como que no quiero que me lo cuente nadie, o sea, no, intento no contárselo nunca a... Tú no preguntaste, tú tampoco, no, creo, Emma tampoco. O sea, nadie preguntó. Hay veces que sí que te preguntan, bueno, pero yo entonces, por ejemplo, el personaje de Emma es complicado porque Emma no sabía a qué se dedicaba, no sabía el padre quién es, no sabía dónde estaba. O sea, tiene un montón de huecos en la peli que yo, cuando quedé con ella, digo, pues me va a matar, a ametrallar a preguntas que me tengo que inventar respuestas a posteriori porque realmente no. Pero no, o sea, no, de hecho solo me preguntaba cosas que de la relación de ella con el personaje de él. Y digo que soy alérgico a eso porque a mí que el personaje de Emma se dedique a la traducción industrial o a no sé qué, me parece irrelevante porque no está en la película y si yo sé eso, de alguna manera me condiciona y ya tengo como más información de la que va a tener el público luego, ¿no? Entonces yo intento que los huecos que hay en la narración, que muchas veces son incluso huecos para mí, estén en la película y no saber a qué obedecen. Por eso no entramos a hablar de background. Yo, digamos que vamos a rodar el guión que está escrito, confiando en él, y intentar no abrir el melón fuera de lo que está escrito, ¿no? Pero bueno, hay gente que es lo contrario, ¿no? Que es muy de background y tal. Entonces, la primera lectura es, por si surgen este tipo de cuestiones, pues digamos como un poco como acotar todo eso. Luego sí que hacemos ensayo en sala de ensayo, que sería, igual lo dejo de fondo y voy hablando mientras, simplemente para que veáis, esto es como una sala de ensayo y aquí lo que estamos haciendo, o sea, siempre soy yo a solas con los actores, no, nunca hay nadie más, y yo grabo, pero como veis es un plano, o sea, lo que grabo no es ni un plano, o sea, es como pongo la cámara ahí como si fuese un teatrillo filmado, ¿no? Entonces, y los grabo porque ya hemos leído y ahora vamos a poner en pie eso que está escrito. Entonces vamos a ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Entonces, esta es la secuencia que habéis visto antes del casting, de cuando se ven por primera vez. Espera. Y ahora veréis que el registro de Telmo ya no es tan jijí como antes, es como mucho más sobrio. ¿Qué tiene? Ah, soy Laura, perdón. Y el de Valeria también. ¿Tienes familia? Sí, por eso. ¿Tienes familia de Carlos? El diálogo es el mismo, pero el registro cambia. Es mi hermano.
conocido hace un rato, estábamos por ahí y un chico... Voy a pasar rápido solo una cosita para que la veáis. Entonces, ahora le dice lo de que le rasque, que ya veréis como que no es como antes. ¿Necesitas algo? ¿Me vas a rascar el cuello? ¿Cómo? Que si me puedes rascar el cuello. Es que me pica y yo no llego, no puedo. Vale, ya la cosa está enrareciendo un poco, digamos, esto ya es un ensayo, o sea, está enrareciendo, digo, lo que es el tono de la secuencia, que es lo que yo iba buscando, ¿no? Un poquito más. Ellos, ¿veis que Telmo dice, por ejemplo, un poquito más? Ya sabe Telmo que a mí esos diminutivos me lo inventé, ¿no? Claro. Entonces, lo que me preguntabas es sobre esto, lo que me preguntabas esto sobre la importancia de grabarlo es porque yo voy grabando tomas y tomas y tomas y tomas de esto que es ensayo en la sala de ensayo. Y luego sobre esto yo me tomo mis notas, uy, que no sé si se ven bien, ¿no? Entonces pongo, presentación de David, ella no tiene que caer muy simpática. Vuelvo para atrás, no leáis más. Porque para mí era importante que ella, o sea, jugar con la cosa que el personaje de ella de primera no fuese, o sea, que hiciésemos un viaje con ella y fuésemos descubriendo que ella podría ser empática y tal, y al final lo es con él, pero no que de primera no lo fuese tanto, ¿no? Necesariamente. La reacción al ver a alguien con parálisis cerebral es la de no saber manejarse, al ir a rascarle el cuello, por ejemplo, ella está confusa. La despedida tampoco tiene que ser muy sonriente por parte de ella. En el último ensayo, cuando ella pregunta si necesita algo, si le trae algo, Telmo hace un movimiento y se queda como cuajado. Mola porque genera una extrañeza. Eso podría estar aquí, pero también después de la espera. Ya estoy como viendo gestos de Telmo que igual me interesa, pero que lo haga un poquito después. Luego, por ejemplo, también hay algo interesante en el gesto que hace ella después de rascarle, como de frotarse un poco con las manos en el pantalón. Que esto es una cosa que hace, y entonces, ¿veis que ahora hace muy pequeñito? Así, chico, las manitas. Claro, esto cuando tú... Ahí, ahí, mira. Vale, entonces esas cosas, esos pequeños detalles, yo lo grabo y es como pasarle la lupa luego a todo. Yo eso luego me lo llevo a casa y las notas esas que hay ahí son fruto, digamos, del examen de todo esto, ¿no? Entonces yo luego, esto también hablo con Valeria, hablo con Telmo, oye, el gestito que hacía, Telmo, la pausa que no sé qué, el no sé qué, no sé cuánto. Pero de alguna manera lo que es importante para mí es que ellos de momento están, en, por decirlo así, mal y pronto, en modo teatro, un poco. Están haciéndolo, estamos intentando que los tiempos, porque luego rodamos en plano secuencia casi todo, se amolden un poco a lo que va a ser, pero yo estoy como cazando cosas de detalles, de tal, y llevándolo por el tono, ¿no? Y luego sí que pasaremos a ensayar en la localización, porque al rodar en plano secuencia también, de alguna manera, no es lo mismo la distancia entre esta puerta y la silla de Telmo que la que habrá en la realidad entre la puerta y la cama. Y claro, en un plano secuencia te tienes que comer eso en tiempo real. Entonces tienes que empezar a ver cómo funcionan esos tiempos, si tienes que ir más rápido, si tienes que anticipar, si tienes que no sé cuándo. Entonces luego si eso os pongo algún momento de ensayo en localización, que es ya con todo y de alguna manera... Ahí ya es donde voy a empezar a pensar la puesta en escena, en cómo lo voy a filmar. Vale, pues lo vemos luego porque quería preguntarle a Telmo, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando vi la película, la naturalidad, la madurez y el sentido del humor con el que encarnas al personaje de David, ¿no? Incluso en las escenas más delicadas. ¿Cómo afrontaste tú el personaje y qué... ¿Qué aportaste tú a David, al personaje de David, como Telmo? Es que yo cuando leí el guión dije, sí soy yo. Es como, es que me veía bastante reflejado porque David sí tiene mucho humor y juega con eso. Y yo también hago eso. Entonces me pareció interesante porque Fernando escribió el guión y no nos conocíamos, pero parece que sí. Y eso, sí, me gustó, me gustó.
No sé ya ni lo que me has preguntado, pero bueno. No, lo que te, ¿cómo afrontaste el personaje y qué aportaste tú a ese personaje, ¿no? Ha habido unos pequeños cambios, pero muy poquitos. Lo del joystick que comenta. El joystick. Y el guion estaba muy bien escrito, entonces dije, qué gozada. Pero había algunas frases que sí que cambiaron. Le he censurado una frase. Sí. Me censuró alguna cosita. Sí. Ya. Pero es verdad que Fernando al principio me dijo que si había algo que como para cambiar o algo con el que no me sentía del todo cómodo, que la discapacidad la vive un poco más desde fuera, ¿no? Lo que ha visto, lo que ha leído, se ha informado, pero yo, como soy yo el que lo vive, en primera persona, pues también quería estar en mi opinión. Entonces le dije, estaba muy, muy majo, muy dispuesto. ¿Y cómo fue la elección de Mas Suárez como madre de David? En el caso de Mas sí que estaba como... Era un personaje escrito para ella, de alguna manera. Ajá. O sea, yo cuando me puse a escribir la peli... los personajes de Laura y David no los tenía, no sabía que los iba a interpretar ni nada. Pero sí que ya pensaba en una posible madre. Y no sé, hay algo en Emma que me parecía que encajaba bastante bien para poder contar cosas sin tener que contarlas, o sea, no hacía falta contar a qué se dedicaba. O sea, creo que ella transmite una cosa, bueno, por un lado una serenidad, por una cierta sofisticación también, que eso luego también obviamente tiene que ver con el arte, con el atrezo, con el vestuario y con todo, ¿no? Pero tiene algo, bueno, aparte que me apetecía mucho trabajar con ella porque me gusta mucho y desde siempre, ¿no? Y sí, escribí para ella. De hecho, cuando estaba escribiendo el guión, me acuerdo que coincidí con ella un día y ya le dije, oye, estoy escribiendo una cosa, me gustaría que la hicieses tú. Y me dijo, vale, yo, bien, ya veremos. Que luego, me acuerdo que me dijo, luego cuando sea una coproducción con Francia y lo tenga que hacer una actriz francesa, ya, ya me dirás. Pero no, al final no fue coproducción con Francia y pudo hacerlo ella. O sea que, sí, pero era desde el principio. Sí. Ajá. ¿Y vosotros cómo os sentisteis trabajando con ella, ¿no? Con una actriz con mucha más experiencia, etcétera? ¿Qué supuso para vosotros? Pues una gozada. Es verdad que me mandó un mensaje antes de quedar con ella para el tema de la película. Me llegó un mensaje de Emma Suárez. Me dijo, soy Emma, que voy a ser tu madre en la consagración de la primavera. Y que le ha sido mucha ilusión. Y dije, ¡ay, qué maja! Y ahí empezamos a mensajear. Y yo creo que también ella intentaba crear algo de un vínculo, algo para que luego nos fuera más fácil el no ser tan desconocidos. De hecho, ella me pidió a mí como hacer las cosas como en un orden secuencial, digamos, que primero quería conocer a Telmo. Y luego a Valeria, o sea, no quería conocer primero a Valeria y luego a Telmo, a los dos a la vez, o sea, como de tener su cosa secuencial también a la hora de primero quedasteis para comer o no sé qué, crear vínculo con él, luego ya Valeria. La película muy bien, pero antes tenemos que comer juntos. Vale. ¿Y tú, Valeria? Pues sí, nos cuido mucho, creo. Para mí, bueno. Creo que para Telmo también, pero fue muy especial poder tener a esa persona en mi primera peli, ¿no? Porque es muy guay también ver cómo trabajan estas profesionales y no solo valorar su interpretación y admirarla, sino también pues ver cómo se relacionan con esta profesión. Y no sé, creo que fue una compañera de escena muy guay. Yo recuerdo momentos, sobre todo la escena en la que se postula, como tú dices, no sé cómo... Sí, que es la del casting que ahora vemos. Sí. A mí me encantó trabajar con ella. Pues igual vemos la sí, secuencia y esta. Esto tiene que ver un poco con lo que hablaba antes de esto, ya, esto es
Bueno, para quien haya visto la peli, digamos, este ya es el set. O sea, estamos en preproducción de la peli, todavía no hemos arrancado a rodar ni nada, pero ya, digamos que estamos intentando combinar que el equipo de arte pueda... Es siempre un encaje complicado, ¿no? Que el equipo de arte pueda ir preparando, pero que aparte yo pueda tener tiempo con los actores para ensayar. Entonces, son horarios rarísimos siempre, pero de alguna manera a mí me da la tranquilidad y me da la seguridad de que veo la interpretación en el sitio. Y un poco lo que iba a decir antes, para mí lo de ir haciendo teatrillos es porque yo de alguna manera lo que busco con eso es... Hay dos tipos de directores o directoras, tal, yo creo. Unos son los que colocan primero a los actores y luego colocan la cámara, y otros son los que colocan la cámara y luego colocan a los actores. Uh-huh. Y yo soy de los primeros. O sea, yo soy de que primero que me crea lo que hacen ellos y luego ya veo yo cómo lo ruedo. Quizá porque ruedo en plano secuencia también, de alguna manera me puedo permitir eso, ¿no? Hay otro tipo de directores, y yo he currado con muchos como montador también, que fragmentan un montón y tal, y que lo que están es como más colocando la interpretación dentro de sus encuadres o de sus planos, ¿no? Y son dos maneras de trabajar, las dos perfectamente válidas. Lo que pasa es que yo trabajo de estas. Entonces, cuando hacer este tipo de... Ya en el set, yo ya lo... Veo a las dos actuando ahí y veis que ya tienen cosas, o sea, tienen tazas, pastelitos, no son los que van a estar en la película, pero son elementos con los que pueden interactuar, que para mí es importante. Este es el momento de bueno, ahora tenéis los elementos, ya tenéis el decorado, tenéis todo, vamos a hacerlo, ¿no? Ya nos creemos el texto, de hecho, simplemente un par de detalles. Esta es la misma secuencia que hemos visto en el casting. Y en el casting, dos cosas. Una, el personaje de Emma, que lo hacía Arancha en el casting, le decía, yo mismo masturbaba a David desde entre los 16 y los 18 años. ¿Vale? Esa frase es una frase que en lectura de guión, en esa primera parte de lectura de guión, Emma me dice que no le gusta esa frase. Y yo dije, uff, porque claro, es una frase muy complicada, que de repente la madre del chico diga, yo he masturbado a David entre los 16 y los 18 años, como que hay como una bomba en mitad de la secuencia. Entonces yo lo que pensaba que me estaba diciendo Emma era como que no le gustaba decir eso. Y lo que me estaba diciendo Emma era que lo que no le gustaba era precisar entre los 16 y los 18 años. Yeah. O sea, que le parecía que era hacer algo demasiado concreto y demasiado gráfico, que le parecía más interesante simplemente dejarlo suspendido y no... Entonces, eso, digamos, durante el proceso de escritura le dimos varias vueltas para que la frase... Quitamos eso, pero para que la frase sonase un poco mejor y tal, no sé cuántos, ¿no? Eso es un cambio, que ya vais a ver que aquí está. Y que uno también tiene que identificar cuáles son los pivotes como sobre los que la secuencia, digamos, orbita y que son importantes, y ese es uno de ellos, ¿no? Y luego veréis que el sueño, que antes decía yo que en el casting, que no me lo creía y tal, no sé, no sé cuánto, aquí ya está reescrito y está mucho más sintetizado, ya lo hemos visto con Valeria, lo hemos ensayado, no sé cuánto, y ahora, que creo que no está la secuencia entera, pero creo que esa parte sí está, ahora ya, yo ya sí me la creo total, porque está como reescrito, está más condensado, tiene menos paja, digamos, alrededor y tal. Entonces, y ahora, y os pido simplemente que os fijéis en un detalle, que es cuando dice esa frase Emma, la de yo me atrevo a David y tal, no sé cuánto, cómo lo hace y las acciones de ella y tal. Fijaos en eso, porfa, ya. Bueno, esto. Pues cuando queráis. ¿Y por qué piensas que iba a querer? Bueno, no sé, su habitación, todas esas fotos. También me he metido en su blog y he estado leyendo las cosas que pone. Ya. Bueno, él escribe eso porque, a ver, todo el mundo piensa que la gente con parálisis cerebral son seres asexuados, como niños. Y obviamente no es así. Yo misma he masturbado a David. Luego empezamos con prostitutas y hace un tiempo ya con asistentes sexuales. Porque tú sabes lo que hace y lo que tiene un asistente. ¿Por qué lo harías? Bueno, por una mezcla de cosas, supongo. Yo siempre quiero hacer algo, pero al final nunca acabo haciendo nada, realmente. Y, bueno, no sé,
Creo que es como una ayuda necesaria, ¿no? Ya, como una ONG. ¿Y por nada más? No, también por dinero, supongo. Pero el colegio mayor al que vas lo pagan tus padres, ¿no? Sí. No debe ser precisamente para ti. ¿No te dan dinero? Sí, pero para todos los gastos me lleva. Aquí todo es caro. Dicen que hay chicas en la universidad que se prostituyen, pero esto, no sé, es diferente. Igual esto te suena raro, pero tengo una pesadilla que se me repite y lo pasa fatal. Es como que estoy tumbada y de repente aparecen bichos que me suben por todo el cuerpo y no me puedo mover. No puedo hacer nada. Y el otro día David me pidió que... ¿Veis que le han pasado la motosierra, todo eso? Me vino el mismo móvil. Ya. Lo del túmbate y no te muevas. Es un clásico suyo. Vale, entonces, esto ya son ellas dos interpretando, ya con un guión más o menos cerrado. ¿Veis que el guión se está transformando un poco todo el rato? Bonito. Antes decía, hay chicas en la facultad, ahora dice la universidad, o sea, estamos como afinando cosas y tal. Y entonces yo, esto, para mí es importante grabarlo a la localización, entre otras cosas, porque de aquí es de desde donde yo, ya que ahora ya sé cómo funciona la cosa y que está en sus tiempos, ahora es cuando digo, decido cómo lo voy a rodar. Entonces yo no, yo ruedo con pané, o sea, yo ruedo en plano secuencia, por ejemplo, esta secuencia la ruedo con panorámicas todo el rato, ¿no? Entonces yo para eso lo que hago, bueno, ahora os lo enseño, pero por ejemplo, cuando habéis fijado, esto es un detalle pequeñísimo, pero hay que estar pendiente de los pequeños detalles. Decía Flaubert que Dios está en los detalles. Fijaos que Emma, cuando dice esta frase, parece que va a ir a coger la taza, pero no la coge. También me he metido en su blog y he estado leyendo las cosas que pone. Ya. Fijaos. Bueno, describe eso porque, a ver, todo el mundo piensa que la gente con parálisis cerebral son seres asexuados, como niños. ¿La habéis visto? Que iba, parece que va a ir a coger la taza, pero no la coge. Asexuados, como niños. Ay, ¿no? Entonces yo digo, vale, va a ir a coger la taza, pero no la coge. Pero, y de repente la coge aquí. La coge después. Claro, entonces ahí... Yo soy un poco estructuralista, ¿vale? Entonces digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, a ella le está saliendo ir a coger la taza cuando dice, yo misma masturbo a David. Claro. Sin embargo, ha esperado a terminar a decir las líneas para ir a coger la taza. Entonces, como, vale, Emma, vamos a probar a que ve a coger la taza cuando a priori parecía que te pedía el cuerpo ir a coger la taza, que es cuando dice, yo misma masturbo a David. Y de alguna manera también le quitamos de esa manera hierro a todo ese trozo de diálogo, que es bastante... Entonces, si ella misma le quita hierro metiendo el gesto ahí, todo eso de alguna manera se suaviza, ¿no? Entonces, eso, otras indicaciones a Valeria o lo que sea y tal, ¿no? Y entonces seguimos haciendo tomas de ensayo. Y lo que viene ahora, y esto ya así es breve, es que yo ya cuando ya tenemos una toma de ensayo, que yo creo que está bien, no sé, igual la cuarta, la quinta, no lo sé, yo con eso luego en casa decido cómo voy a rodar esto, en qué momento. Entonces, como yo tengo este plano, yo lo que hago es, bueno, esto es lo mismo de antes, ¿no? Notas sobre esto, que si Emma debería echarse no sé cuánto, que si Valeria debería rascarse el dedo, que si no sé qué, o sea, como pequeñas cosas de tal, que trague saliva Valeria después de que diga no sé qué. Que diga que si, por ejemplo, dice, ¿me dejas ver tu DNI? Y entonces Valeria decía, ah, sí, claro, y se acaba. No, que diga, ¿me dejas ver tu DNI? Y Valeria diga, en vez de lo que está en el guión, diga, ¿mi DNI? Sí, claro, ¿para qué? Para que a mí me dé tiempo para llegar con la cámara en el momento y poder tener la reacción. Ah, ¡qué tramposo! Entonces yo lo que hago es esto, luego. ¿Y por qué piensas que iba a... Focalizas. Suena un poco mal. También he entrado en su blog y he estado viendo las cosas que tiene. Veréis que ahora hace lo de la taza en el sitio bueno. Todo el mundo piensa que la gente con parálisis cerebral son seres asexuados, como niños. Y obviamente no es así.
yo misma más con la radio. Veis que lo hemos desplazado un poquito para que lo haga justo en el momento y ahora ya eso nos ayuda también para ir con la cámara a Valeria, ¿no? Entonces, de alguna manera, el proceso, o sea, al final estamos como construyendo el guión, los personajes, porque el hecho de que, para mí es construcción de personaje, que Emma haga ese gesto justo en ese momento y no lo haga en el otro, para mí es como una manera de quitarle hierro. Entonces, digamos que aquí ya estaríamos, y esto ya no lo pongo simplemente, pero ya esto luego es la secuencia en la peli, que es efectivamente es como la traslación de eso que hemos visto, de y aquí ella lo hace justo en el sitio. La gente con parálisis cerebral son seres asexuados, como niños, y obviamente no es así. Yo misma he masturbado a David. Luego empezamos a tirar de prostitutas. Y, no, y veis, y ahí la reacción de Valeria, que traga saliva, está justo un poquito después, para que cuando llegue la cámara... Luego empezamos a tirar de prostitutas. Y ya hace poco. Vale, entonces es como ir como sí, destilando. Sí. Por eso decía que es un poco... El proceso es como un poco... Muy de ir destilando hasta ir llegando. Lo que luego no sé es cómo hacen para que se vea natural. Eso ya es cosa de ellos. No, pero es muy guay que estés mostrando toda esta filigrana, porque al final, o sea, para mí también ha sido a lo largo de la peli como ir reflexionando acerca de lo que es construir algo natural, ¿no? Y sobre todo también para los actores que empezamos y que ahora también está como en auge el cine con actores naturales, ¿no? Y entonces también te preguntas en qué lugar deberías colocarte cuando haces tú una propuesta, ¿no? Y para mí ha sido bastante guay ver que también se puede trabajar así, que es, y conseguir resultados como muy, muy verosímiles. Y también para mí misma como... Que eso no caducara en cada toma, ¿no? Porque, o sea, ha sido un buen entreno también, creo. Como comentas, ruedas mucho en plano secuencia. Entonces, en el caso de tuyo, claro, cuando ruedas en plano secuencia, además te estás moviendo, etcétera, es bastante complejo porque tienes que mantener... digamos, la continuidad en la emoción de la escena, ¿no? La emocional. A la vez tienes que estar pendiente un poco de todo lo que hay a tu alrededor, que si la percha, que si el punto de vista de cámara, tus marcas, el personaje a donde tienes que ir, la mirada a dónde va, etc. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia cuando la coreografía era tan compleja? ¿Sabes? Porque a mí eso siempre me llama muchísimo la atención. Y después de ver estos detalles, pues me imagino que esto con movimiento, etcétera, pues pudo ser tremendo para alguien que tampoco tenía tanta experiencia. Lo fue. También, bueno, es que además creo que esta peli está llena de coreografías, ¿no? Para empezar ya la primera secuencia. Sí. O sea, realmente entre los ensayos que ya tenían muchos entresijos, ¿no? De traga saliva, no sé qué. Sumado a esta capa que además no la puedes, bueno, puedes prever que eso va a pasar y estar prevenida y saber y tener controlados los tempos, ¿no? Pero hasta que no estás allí no sabes muy bien cómo va a ser barajar todo esto. Y fue, yo creo que fue un reto, recuerdo que justamente por eso la concentración fue un poco como mi ancla, ¿no? Para no perderme y no engancharme tampoco y estar solo pendiente de lo técnico. Y sí que es verdad que yo creo que me ayudó el hecho de estar siempre en rodaje, porque al final cuando empiezas sí que todo es un poco más, más robótico, ¿no? Y al final ya lo vas asimilando y yo también... O sea, recuerdo la complejidad de ciertos momentos y también recuerdo momentos en los que pensaba, tipo, uff, ya, como que ya me estoy olvidando, ya no veo la cámara, ¿no? Yeah. No veo. Sí. Y eso, o sea, realmente
hubo un... Entre la cantidad de tomas, el ir conociendo al personaje y estar todo el tiempo en rodaje, ¿no? Fue como... Entré como en un loop que me gustó bastante. En las escenas de la habitación que hacéis los dos, la verdad es que lo hacéis con una naturalidad y conseguís una complicidad, ¿no? Entre los dos, muy, muy bonita, ¿no? Es fantástico. Pero, ¿cómo construisteis, cuando los planos eran más cercanos, cómo construisteis esos planos en los que precisamente eso, un detalle, un gesto, una respiración, toman tanta relevancia, no son tan importantes? Porque veníamos de plano secuencia, donde hay movimiento, pero justo cuando la cámara se enfoca más a vosotros, ¿cómo captáis eso? Pues lo que decía un poco antes, con el tragar saliva, ¿no? Pero en escenas tan delicadas como las que tuvisteis vosotros en... Me estoy acordando ahora mismo del momento en el que Telmo, por su cumpleaños, pues dice, aparte de las escenas más de sexo, pero en la escena esa en la que tú sientes que has metido la pata, que algo ha cambiado en la relación, es como un punto de inflexión, estás ahí como desenfocado, pero a la vez ella también ha sentido un cambio de... todo se le está movilizando. Ese tipo de... ¿Cómo lo ensayabais entre los dos o cómo lo trabajabais, digamos, a nivel personal también? Bueno, la escena... Esta te refieres a la final, ¿no? Sí, bueno, cuando estáis. Esta fue la que menos ensayamos. Bueno, no, la no. final no. Yo creo que te está hablando cuando... del regalo, del cumpleaños. Sí, cuando vale, él te vale. dice que van a venir sus amigos y que saben que tú eres la asistente vale, sexual, vale, vale, y que sí. los vas a conocer. En mi caso, siento que en estas escenas fue cuando quizá cada uno puso más como de su parte a nivel como emocional, ¿no? Sí que creo que, o sea, fueron escenas que ensayamos del mismo modo que las otras, creo, no siento que hubiera una diferencia a la hora de abordarlas. Y sí que es verdad que son secuencias que yo recuerdo pues quizá hacer más un trabajo emocional o de intención y de ir probando qué cosas me funcionaban más para que eso fuera más real. Sí, y yo de hecho recuerdo que os lo confesé cuando preparábamos esta charla. Yo, por ejemplo, en las para dibujar un poco mi recorrido con David, que al final pues el personaje de Laura va cambiando y se va transformando de una manera también bastante, bastante sutil y que tampoco expresa con palabras realmente. Yo, por ejemplo, me fijé mucho en la respiración y me propuse el juego de que mi respiración se modificara cuando estoy con él versus el resto de la película, ¿no? Y respiraba más con la boca e intentaba pues tener como la expresión más relajada y que poco a poco eso, sumado a pues el diálogo y lo que pasa en la película y las acciones, pues ver cómo eso me afectaba también emocionalmente, ¿no? Bueno, eso fueron como pequeñas cosillas. Y luego también esa escena, yo creo que sí es un momento de Laura, que sabe de Laura para darse cuenta de lo que hay, de lo que tiene David en mente, y David también se preocupa por lo que piensa o siente Laura, ¿no? Es como, igual hasta ese momento han sido muy ellos y ahí ya se han unido o se han distanciado al mismo tiempo, ¿no? Cuando se han encontrado ha sido cuando se han alejado también. Sí, es verdad. Bien dicho, es cuando la conexión es más cercana, ¿no? Que sin hablar prácticamente los dos cambian de expresión y saben que algo ha cambiado en la situación y hay más alejamiento, pero a la vez ha sido una conexión mucho más cercana para llegar a... Igual por eso se alejan luego, o no sé, es lo que me pareció a mí. Como, uy,
Como qué susto. ¿No? Sí, 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 no, la verdad es que... Como que no te lo esperaban. No, así. Tú ahí se te cambia el gesto de una manera... De una manera... Es otro que he dicho. Sí, efectivamente, efectivamente. No, y las escenas más complicadas de sexo, de acercamiento, la verdad es que estáis los dos fantásticos. Y ahí, por ejemplo, la respiración se nota muchísimo, ¿no? O sea, esa intensidad del momento, que luego a la vez cambiáis con escenas pues relajadas, que distensionan absolutamente el momento, ¿no? Y esa combinación está muy bien. Yo creo que lo hacéis fantásticamente. Gracias. Para mí estas escenas eran como justas. O sea, yo me planteaba muchas veces como en qué momentos hacer salir ciertas partes de Laura y como temas que quizás están más soterrados en la película sobre la sexualidad, sobre, y entonces que al final también son cosas que a uno le tocan personalmente, ¿no? Para mí era como, vale, en qué momentos clave eso va a poder salir, ¿no? Y yo creo que esas escenas fueron esos momentos. Claro, porque en tu personaje en concreto da la sensación de que el tema de la asistencia sexual es una manera de autoconocimiento personal para ti también, ¿no? Y es curioso también cómo a través del sexo, o sea, accedes al sexo, pero también a través del cuidado del otro, ¿no? O sea, ahí hay unas capas muy interesantes y en las que me imagino que habrás trabajado un poco para confeccionar ahí un personaje que realmente tiene una complejidad y que sí. La transmites. Y que a la vez después las escenas son solo miradas y poco más, ¿no? Que una cosa que sí, que tiene que ver con esto, es que a nivel de ensayo, en realidad para mí la idea es que sea exactamente igual cualquiera de las secuencias, en el sentido de que a mí lo que me preocupa de alguna manera es que ellos... se la crean y yo me la crea cuando la veo. Pero por eso, de alguna manera, vamos hasta tener una conclusión, un ensayo que no funcione y ya luego pongo la cámara, pero yo no les digo dónde la pongo ni dónde no la pongo. Entonces, hombre, cuando son cosas como muy de Valeria, de tienes que dejar el vaso aquí, luego girarte y en la puerta tal, ahí obviamente sí, o tienes que andar un poco más despacio porque Santi, que es el director de foto, viene bajando por una rampa, o sea, ese tipo de cosas sí, pero en este tipo de secuencias más íntimas, igual no tenéis ni idea ni de cómo estábamos filmando, de si, o sea, igual veía la cámara más cerca o más lejos, ¿no? Pero para mí es que ellos se lo crean y que ellos estén en esa situación funcionando independientemente de que igual la cámara está sobre Emma, pero Valeria está perfecta igualmente fuera de campo y cuando la cámara llega está genial y cuando vamos está de vuelta bien Emma. O sea, que estén bien todo el rato. Entonces, no como que no cambiamos eso. Yo me preocupo por luego colocar la cámara y a priori que no se enteren mucho de lo que estamos haciendo, a no ser que haga falta, porque el plano secuencia tiene una cosa de gincana y de videojuego, de ir pasando pantallas, ¿no? Que es lo que hace que de alguna manera tengas que ser tan técnico con muchos elementos para que no te los pierdas en el camino, ¿no? De pues que Emma haga el gesto o que Valeria trague saliva. Pero por otro lado, igual he dicho así como muy frívolamente lo de Valeria traga saliva justo en el momento, pero yo obviamente yo no le digo a Valeria la indicación es traga saliva no sé qué, sino que hablamos de bueno, ya te hice esto y tú todavía tardas un poco en procesarlo. Yo sé que eso en Valeria se va a traducir en tragar saliva porque ya he ensayado con ella varias veces eso y que eso va a caer de alguna manera en su sitio. Y yo creo que eso también ayuda a que no sea solo una cuestión puramente mecánica, ¿no? Es más, desde dónde ir a coger la taza, sí, eso es una indicación clara, mecánica, aquí vas a por la taza. Pero lo otro es más, te das cuenta en este momento, tardas un poco o no sé qué, para que las cosas vayan pasando un poco en su sitio. Te quedas un poco bloqueada cuando te dice lo de me rascas el cuello y entonces ahí tardas un poco, porque los tiempos que habéis visto de los ensayos son mucho más rápidos que los que luego tiene la película, que lo bajamos todo bastante de ritmo para enrarecerlo todavía un poco más, ¿no? Entonces como una mezcla de indicaciones, algunas muy precisas como mecánicas y otras que son más de proceso de personaje. Ahí también te quería comentar, o sea, te quería preguntar sobre, como montador experto, ¿hasta qué punto el montaje puede condicionar la construcción de un personaje?
100%. ¿Sí, no? 120%. El efecto Kuleshov funciona, sí, pero por otro lado también hay una cosa que muchas veces no se tiene tanto en cuenta, y es que cuando... O sea, cuando nosotros vemos una secuencia... Estos ejemplos igual no valen tanto porque estamos viendo planos secuencias, ¿no? Pero en una secuencia de una peli cualquiera, que tiene una cierta fragmentación, igual nosotros estamos viendo una ilusión de continuidad de una secuencia que dura 2 minutos y medio, pero que en realidad igual se ha tardado en rodar una mañana entera. De hecho, la primera secuencia, el encuentro de ellos, que es de las pocas secuencias de la peli que tiene planificación, que tiene plano contra plano, rodamos plano con ella y contraplano con Telmo. Yo, al día siguiente, cuando estuve viendo el montaje, no estaba contento con una cosa de mecánica nuestra, y entonces decidí volver a rodar el plano de Valeria. Y lo que estáis viendo en la peli es el contraplano de Telmo de un día y el plano de Valeria del otro. Sin embargo, hay una ilusión de continuidad y creada, que es bueno, la historia del cine, ¿no? Pero cuando estás montando, de alguna manera estás tomando decisiones sobre qué toma eliges, en cómo estructura la secuencia a nivel de planos, etc. Y ahí muchas veces van matices, porque en una toma igual Valeria... Yo siempre digo que no hay tomas malas. Hay tomas malas para una cosa y buenas para otra y viceversa, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en un momento concreto de la película me puede interesar que el personaje de Valeria, cuando yo escribía el guión, el personaje de Laura sea más inseguro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego, viendo montaje de la peli, igual de repente digo, aquí ya debería estar como un poco más firme y más tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual vamos a ir a buscar otras tomas que a priori eran malas, porque no tenían, pero vamos a ir buscando justamente que igual esté un poco más firme. Igual eso se traduce en cogerle un audio a otra toma y ponérselo allá encima y resincronizarle otra toma. Y entonces al final es como si tuvieses como unos potenciómetros donde vas como calibrando diferentes rasgos de los personajes, ¿no? Y los vas como... Entonces, al final, como todo, el rodaje es, te provee de cosas que terminas de construir en montaje, ¿no? Y hay un ejemplo que para mí es bastante gráfico, porque a todo el mundo le ha pasado que ha visto, ha ido a ver una película a un actor o una actriz que le gusta muchísimo, ¿no? Y vas a ver la película y de repente dices, en esta peli fulanito o fulanita no están tan bien como en las otras. Y yo siempre me pregunto, o no están tan bien o no están tan bien montadas. Porque de alguna manera, igual el criterio con el que se han elegido las tomas no es el mejor. Igual de repente se ha priorizado que la toma estaba perfecta de foco. Tú tienes una toma perfecta de interpretación, 10, pero mal de foco, y tienes una que está un poquito peor de interpretación, un poquito solo, pero está perfecta de foco, y coges la que está un poquito peor de interpretación y ya la actriz o el actor no están de 10, ya están de 8,5 o de 9. Entonces, al final, se toma un montón. Por eso siempre digo que los actores no son conscientes de que a quien tienen que invitar a copa en el rodaje, en la fiesta, es al montador. Porque no, es que están... O sea, vosotros lo que hacéis es proveer de material y luego estáis, es que es así de crudo. En manos de en la mesa de montaje se toman un montón de decisiones. No, se toman muchas decisiones que pueden mejorar cosas, pueden arruinarlas y pueden... que es tal cual. Bueno, se nos echa el tiempo encima, vamos a dejar al público si quiere hacer alguna pregunta a los invitados. No, de momento. Bueno, mientras tanto yo os hago una pregunta a los dos también, a Valeria y a Telmo. Vosotros, a lo largo del rodaje de la película, a lo mejor visteis secuencias que habíais rodado, etcétera, pero ¿qué sentisteis cuando visteis el montaje de la película completa? O sea, ¿visteis reflejado el personaje que os habíais imaginado o fue una sorpresa o cómo fue esa interacción? La primera vez que vimos el montaje fue en un pase técnico en Madrid, que la película todavía estaba casi acabada, pero todavía faltan algunos pequeños... Bueno, pequeños, el sonido entero. El sonido entero
Sí, no, estaba de montaje de Labi, digamos, yeah. De salida de la sala de montaje, pero sin ¿cómo? Color, sin sonido, yeah. En condiciones. Como el primer corte, ¿no? Era un corte más avanzado, pero no tenía como acabado. Eso, y en mi caso, como era la primera vez que la veía, no estaba cómodo yo. Y decía, ay, no me aguanto. Y entonces yo me fijo en todo lo que no me gusta y me miro con lupa. Entonces veo cosas que nadie ha visto, solo yo. Entonces me quedé como, qué bien, pero con una sensación un poco, no sé, extraña. Y luego la segunda vez la vi en el festival de aquí. Y dije, ¡ah, sí, está súper bien! Y yo me quedé contento. La segunda me gustó. Ya. Hombre, si estaba terminada con el sonido y tal, el sonido de la película es... Bueno, pero es que esos primeros pases con actores, bueno, ahora que conté Valeria, pero solo se miran a sí mismos. Sí, o sea, pues está cayendo un bombardeo y estar ahí en la esquina del plano y solo se miran a ellos. Sí, es verdad. Bueno, pues. Sí, o sea, claro, además te estás viendo a ti mismo, también estás viendo el momento en que se rodaba la secuencia y lo que estabas pensando y qué es lo que estabas utilizando para meterte ahí. A mí a veces también me vienen como recuerdos de cuando me imaginaba las escenas leyéndolas en el guión, ¿no? Y que me imaginaba pues otros espacios y otras cosas. O sea, que realmente es como un momento en el que explotan muchas cosas y también... Bueno, y en mi caso también era un momento como muy emocionante y muy catártico porque, bueno, y supongo que para Telmo también, porque era nuestra primera peli y era como, uff, wow. Y yo lo recuerdo una experiencia bastante positiva y iba con muchas dudas porque no, claro, yo cuando estás tan metida en un proyecto, de repente verlo desde fuera puede ser muy raro, pero yo lo disfruté bastante. ¿Alguna pregunta se os ocurre o queréis hacer? Ahí sí hay una. Arratsaldeon guztioi. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los tres porque ha sido maravilloso ver el proceso interno de dirección de actores y de actrices. Muchas gracias, de verdad. Pero yo tengo una pregunta muy en concreto para Telmo. Y es él como actor con parálisis cerebral. ¿Qué papeles te gustaría interpretar? ¿Qué potencial le ves tú a tu trayectoria como actor? ¿Qué te gustaría interpretar? No sé. El proceso que has vivido con esta película es muy concreto, ¿no? Muy específico y digamos que te interpretas a ti mismo, además lo has afirmado, ¿no? Estás interpretando a una persona con parálisis cerebral. ¿Qué papeles te gustaría interpretar y qué reto le ves como actor y como película? Pues es verdad que no hay muchos personajes con mis condiciones físicas, entonces igual alguien se acuerda de mí cuando pone chico con parálisis cerebral o chico en silla de ruedas. Yo, bueno, algo es algo, ¿no? Y pues es verdad que hay muchos personajes que aunque en el guión no ponga discapacitado, se pueden hacer desde una silla de ruedas, ¿no? Puede ser un abogado o un profesor. Y puede no hablarse de discapacidad, pero que se vea que está ahí. Es como un personaje más o parte del vestuario. Tú llevas una mochila y yo llevo una silla. Está guay. Entonces, yo abierto a todo. Es verdad que también, o sea, se defiende por un lado el hacer personajes que no ponga discapacidad, pero también digo yo, para una vez que se habla de discapacidad, también está interesante pues entrar en el tema. Entonces defiendo las dos ideas, que se siga haciendo
Minus y no minus. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una preguntita también para Fernando. No eres el montador de la película. No. ¿Por qué? Porque es Miguel Doblado. Es Miguel Doblado, sí. Porque yo siempre defiendo que el montador o la montadora en las películas son necesarios para aportar también distancia a quien dirige, ¿no? Uh-huh. Porque yo puedo estar como muy enamorado de un material o tener a priori de cómo lo quiero montar y si lo hago yo, pues lo que voy es a ejecutar un poco la idea que tenía de antemano, ¿no? Pero yo a Miguel le doy barra libre de, digamos que sí que es verdad que vamos montando en paralelo al rodaje, o sea, lo que rodamos el lunes lo monta el martes y yo el mismo martes por la noche lo veo y ya hablo con él y ya igual le pido cambios y el miércoles, o sea, voy durante todo el proceso viendo, pero luego a la hora de tomar decisiones, etcétera, de incluso de elección de tomas, yo igual me encuentro montado una toma que no era la que yo a priori consideraba que era la mejor, ¿no? Entonces la veo y digo, ¿por qué has montado esta? Cuando a mí me molesta esto, esta cosa en concreto, lo que sea, y él me dice, no, pero es que en esta está mejor esto, tal. Entonces entabla un diálogo y a veces igual compro su propuesta, a veces no, pero es la manera de como de propiciar ese diálogo que si no pasaría y yo ya iría a la toma, que ya tenía pensada al tal. Y sí, es como una de las cosas más complicadas para mí en el proceso de hacer una peli y que yo, como veis, soy bastante obsesivo también, eso es justamente encontrar la distancia con lo que estás haciendo y ponerte en los zapatos de una persona que llega a una sala de cine, paga una entrada, se sienta y va a ver eso por primera vez, que como mucho quizá haya visto el tráiler, ¿no? Cuando tú la has visto mil veces en la sala, ¿no? Entonces, todo lo que sea encontrar maneras de aportarte distancia respecto a lo adulterado que estás, me parece fundamental. Por eso hacemos también muchos pases. Hay gente que lo hace y gente que no. Yo hago pases con amigos, o sea, amigos cineastas, no cineastas y tal, para ver cómo se recibe alguna cosa. Si de repente hemos hecho un cambio que a nosotros nos resulta que quizás sea un poco delicado, a ver si de repente es tan delicado o no, por cómo lo respiran otras personas. Uh-huh. Entonces, para mí, trabajar con alguien que monte la peli es fundamental por eso también. Uh-huh. ¿Más preguntas? Bueno, yo sigo con otra. Un poco para los tres. Vale, sí. En concreto, primero para Fernando y luego... ¿qué referencias cinematográficas? O sea, tú tienes un estilo ya, digamos, que se repite, no se repite en las tres películas, pero hay rasgos identificativos, ¿no? ¿Cómo has conseguido este estilo de filmar? ¿Tienes referencias cinematográficas o directores que te gustan más o menos o que te han gustado para forjar tu propio estilo? Hombre, sí, tengo. O sea, hay gente que me gustaba mucho. O sea, que siempre que sí los Dardenne, que sí no sé qué, sí, me gustan mucho. A mí me interesa mucho el retrato de personaje en general. Entonces, hay como alguna serie de pelis que para mí son como muy importantes, desde los Dardenne a Chantal Ackerman, Agnès Varda, Bárbara Loden, o sea, como pelis que para mí... Y de alguna manera son pelis como muy de punto de vista. Entonces, al final, digamos que yo lo que creo que hace alguien que dirige una peli, aparte de, obviamente, dirigir a actores y actrices, digo, a nivel de puesta en escena, es básicamente decidir dos distancias. Una es la distancia que coloco de la cámara respecto a eso que voy a retratar, o sea, cuánto de cerca coloco la cámara, y la distancia focal. O sea, qué distancia focal, porque yo me puedo poner
muy lejos con un teleobjetivo y de repente tener una sensación de cercanía lejana, ¿no? Pero entonces yo básicamente lo que hago es como marcar como una premisa que intento que sea coherente y más o menos rigurosa de cuál es mi distancia a la hora de retratar a personajes y espacios. Por ejemplo, en La herida, a mí me interesaba el personaje por encima de cualquier cosa y estoy pegadísimo todo el rato a ella. Aquí, por ejemplo, muchas veces me distancio un poco más porque también me interesa la relación con el espacio. Y nunca anticiparme a las cosas. Es decir, si muevo la cámara es porque ella va para allá, o si muevo la cámara es porque ella, si ella mira a un lado, yo ahí voy a ver qué es lo que ha mirado ella. Pero intento no ir por delante, o sea, que la cámara no tenga una autonomía, que hay un montón de gente que lo hace, a mí me encanta, pero digamos que como yo intento conseguir, intento un cierto registro de verosimilitud y de como de realismo, de alguna manera lo que intento es que esto que veis, que al final está bastante calculado, no se vea como calculado, sino que se vea como natural, como que bueno, ella va para allá, entonces la cámara va, entonces como es más, se gira para adelante, entonces la cámara para allá, y entonces cuando como saca el DNI, la cámara baja, y como que todo eso, la coreografía viene de como de lo real y de la interpretación que previamente yo me he tenido que creer de alguna manera, cuando ya ellas lo hacen, yo veo que está bien, y ahí busco los elementos para hacerlo como una coreografía de lo real, por decirlo de alguna manera. Entonces, es eso. Y Santi, que es el director de foto con el que ya llevamos trabajando mucho tiempo desde los cortos y tal, como que también lo tiene como muy interiorizado, ¿no? Que siempre es como que en cuanto yo digo no sé qué, es como, ah, te lo estás saltando, ¿no? Entonces, es como que se incende el piloto rojo, ¿no? Y para vosotros, ¿qué tipo de actores, digamos, tenéis como referencia, si tenéis, o personajes que os han...? A mí, en concreto, para esta peli, que de hecho el otro día justo leí como una crítica que me hizo bastante gracia, porque yo recuerdo que antes de empezar, para mí era muy importante tener como algún referente claro del tipo de acting que íbamos a hacer, y tú me dijiste la de Never Rarely, Sometimes, Always, de Eliza Hittman. Y justo el otro día leí una crítica de La Consagración que comparaban como los... Bueno, el acting. Sí, incluso pensé, mira. Y entonces, o sea, para esta peli, para mí en concreto, era muy importante tener referentes como de personajes adolescentes bien interpretados, y no solo bien interpretados, porque se pueden encontrar muchos, sino como lo que tú decías, bueno, el punto de vista, ¿no?, desde el que se narra su conflicto. Y entonces pues pregunté a amigos también como por pelis, y salieron poquitas, salió esta, salió Lola de Laurent Michelli. Bueno, después también fui mirando otras cosas tipo Lady Bird o cosas así ya más, bueno, de personajes jóvenes. Y sí, para mí era muy importante acercarme a este tipo de interpretación. Y después, pues, actores que me gustan, Margaret Qualley, Tilda Swinton, no sé. Bueno, actrices que interpretan desde la naturalidad y con fuerza y también que han elegido bien sus proyectos y sus carreras. Yo me acuerdo de películas que se han hecho relacionadas un poco con este tema, que no han sido muchas, pero como por ejemplo Las Sesiones o Nacional 7. Entonces era como, me acuerdo de ellos, vale, pero también tiene David algo muy distinto a esos personajes. Entonces, como a veces, a los... imagínate, si tienes alguna discapacidad o, en este caso, parálisis cerebral, es como que se nos mete muchas veces a todos en el mismo saco, y es como que somos todos iguales, y no es así. Entonces, me gusta la idea de aportar algo nuevo, o que David fuera, aparte de minusválido, que tuviera su personalidad. Y yo digo, una más para la colección.
un personaje más, que no es como los otros, es, tiene eso en común, pero es diferente. Y a nivel de, solo una cosa breve, sí. A nivel de punto de vista, y eso lo que, como lo que me has preguntado y sí. Lo que ha hecho Valeria, me acuerdo que Emma, cuando leyó el guión, bueno, hablamos del guión y una de las cosas que me dijo es, joder, igual molaría que tuviese yo más secuencias, pero no lo decía por chupar, sí, sí, sino sí. Lo decía, igual que tuviese alguna secuencia con David, yo, sola. Y dije, eso no va a pasar, nunca. ¿Por qué? Porque si no está Laura no hay secuencia, o sea, de alguna manera todo, o sea, es como muy espartana la propuesta en el sentido de todo pasa por el punto de vista de ella. Entonces, si no está el personaje de Laura, no puede haber secuencia. Entonces, no va a haber nunca secuencia entre la madre y Telmo. ¿No? Y David, claro, sí. Salvo al final, ¿no? Bueno, hay eso claro. Cuando te pones una sí, premisa muy claro, en plan talibán, pronto, la tienes que romper en algún momento. Claro. Entonces, claro, pues hay como que buscar el quiebro de eso, ¿no? Entonces, toda la película... Nunca la cámara se mueve de manera autónoma, como decía antes, excepto en un momento, que es cuando Laura se va y la cámara panea y se queda sobre él. Que de alguna manera la intención es como que de repente eso pille una fuerza, digamos, por inesperado, claro, de alguna manera, porque no parece un recurso que pertenezca a la película y de repente la película como que traiciona su propio mecanismo, ¿no? Y hace ese quiebre, sí, ¿no? Sí, ahí se potencia muchísimo el personaje de David, claro. O sea, claro. Y te quedas con el corazón encogido, ¿no? Como él. Claro, es como que tú creas un sistema, eso pero es. También tienes que buscar la manera de romperlo, ¿no? Y la verdad es que... efectivamente el punto de vista está siempre focalizado desde ella, pero hay momentos en la madre, ¿sabes?, en Isabel, que sí que percibes lo que está sintiendo ella, ¿no? Como de pasada, o sea, no está puesta la cámara sobre ella directamente, pero sí que ves como no protege tanto a su hijo, sino sabe cuando le está contratando a ella, sabe lo que va a pasar de alguna manera, intuye que su hijo va a pasarlo bien porque le gusta, porque ella dice efectivamente tengo que contar con él, claro, se lo tengo que decir a ver si él quiere, eso lo primero, ese respeto hacia los sentimientos de él es absoluto, no es una madre hiperprotectora, ¿no? Claro, y luego al final lo mismo en la terraza, ¿no? Que coge y le dice al compañero, me lo llevo, para que se queden ellos dos hablando, ¿no? Esos momentos, que es nada, una miradita, pero no sé si es el magnetismo de Emma. Bueno, es una mirada bastante trabajada, la claro, mirada que le claro, echa, como diciendo, claro. Yo entiendo un poco lo que está pasando aquí. Sí, aunque está dentro de toda la relación, pero son momentitos fugaces que densifican mucho el personaje de Emma también, ¿no? Bueno, no sé, ¿os animáis a alguna pregunta más o...? Bueno, pues si os parece damos por concluida, salvo que queráis añadir algo más vosotros. No, muchas gracias. Gracias a vosotros, eso es lo primero, y que ganéis los Goya. Mucha suerte. Por lo menos que disfrutéis de la noche. Sí, eso y seguro. Yo qué sé. Si os lo traéis, pues mejor. También quería agradecer la presencia de vosotros, el haber estado aquí. Y aprovecho para informaros que la próxima sesión de Diálogos de Cineastas tendrá lugar el 16 de febrero, aquí mismo, en esta sala. Y contará con la presencia de Pilar Palomero, directora de la maternal y de las niñas, y con su montadora, porque se hablará un poco desde el punto de vista de montaje de su cine, Sofía Escudé. Y nada más, muchas gracias. Gracias.